Hace 70 años, la bomba nuclear cambió nuestra realidad para siempre. Por primera vez en la historia de la humanidad, ahora somos capaces de destruirnos a nosotros mismos como especie. La bomba lo cambió todo. Fue el detonante de la Guerra Fría. En Estados Unidos tenían que estar en alerta máxima. Esta es una alerta del mando aéreo. La bomba provoca algunas de las peores tensiones psicológicas de nuestra historia. Escalada armamentista internacional. Enfrentamientos y momentos críticos. Política, cultura, incluso sexo. Existía una especie de nerviosismo electrizante. ¡Fuego! Se crearon industrias para su fabricación. La energía atómica abre nuevos horizontes. Nuevas cámaras, películas y técnicas diseñadas para fotografiarla. Ahora, gracias a la última tecnología para restaurar las películas originales, podemos ver el increíble poder de este artefacto de otra forma. Una tecnología que cambió la existencia de la humanidad para siempre. La bomba ha desaparecido de la imaginación del público, pero aún sigue ahí. Aún seguimos viviendo bajo su sombra. A todo el mundo le afecta, es imposible esconderse. Es un problema medioambiental. Es un problema político. Es un problema moral. Es el problema más importante al que nos enfrentamos. La bomba. Apareció en el desierto de Nuevo México. En un lugar que los españoles habían llamado Jornada del Muerto. Aquí, a muchos kilómetros de cualquier lugar, la bomba cobró vida. El punto exacto es inaccesible, oculto en el interior de un campo de tiro militar de 8.000 kilómetros cuadrados. Pero una vez al año y durante unas horas, se abre al público. Los visitantes llegan de todas partes, como peregrinos a un santuario, para posar en el punto exacto donde comenzó la era nuclear. Aquí comenzó la era moderna. Es eso, un punto de inflexión. Es la zona cero, donde ocurrió todo. Sí, eso lo cambió todo. La bomba, que se probó aquí hace 70 años, convirtió la noche en día y colocó al mundo en un camino nuevo y peligroso. Fue el comienzo de más de 1.000 explosiones nucleares a lo largo de 5 décadas. Prueba tras prueba, en paisajes desiertos e islas diminutas. Una guerra fría que conduciría al mundo al borde del abismo, produciendo un gigantesco arsenal de bombas, la mayoría de las cuales podrían destruir en un instante una ciudad y mucho más. 60.000 armas nucleares entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Si algo hubiera salido mal, las consecuencias habrían sido catastróficas, no solo para una u otra nación, para toda la humanidad. Tan trascendente como el descubrimiento del fuego, la bomba marca una línea divisoria entre todo lo que existió antes y todo lo que llegó después. La guerra nuclear podría ser el fin de la civilización. Fue un cambio milenario en la historia de la humanidad. El mundo estaba amenazado. La fuerza que apareció por primera vez en este lugar, un poder que supera a nuestra imaginación. ¿De dónde surgió? ¿Cómo empezó todo? La comprensión sobre el funcionamiento del mundo sufrió una auténtica revolución. Y en 1938 en Alemania, y es importante subrayar en Alemania, tuvo lugar la mayor de todas las revoluciones. En Berlín, dos químicos alemanes, Otto Hahn y Fritz Strassmann, descubren que el uranio bombardeado con neutrones crea una nueva sustancia, el bario. No tienen ni idea de por qué, pero una amiga, la física Lise Meitner, se da cuenta rápidamente. Han dividido el átomo de uranio.
lo que ella llama la fisión nuclear. Meitner publica sus conclusiones en la revista Nature. La noticia empieza a difundirse entre la comunidad internacional de físicos. Las implicaciones del descubrimiento fueron evidentes para todos los físicos. Con una pequeña cantidad de material podías producir una cantidad enorme de energía. El momento no podía ser peor. La Alemania nazi se encuentra en su punto álgido. Adolf Hitler está a punto de iniciar la Segunda Guerra Mundial. Cuando los físicos del mundo entero digieren la noticia de Lise Meitner, lo comprenden. Este descubrimiento, la fisión nuclear, podría decidir el resultado de la guerra. El uranio es fisible. Bombardeado con un neutrón, produciendo una enorme cantidad de energía. Mucha energía. Según la ecuación de Einstein. E igual a mc cuadrado. Cualquier físico sabía, en todo el mundo, que podía construirse una bomba atómica por los nazis. El descubrimiento se había realizado en Alemania y Alemania tenía muy buenos físicos. Tal vez Hitler esté fabricándola. La amenaza de que Alemania consiguiera la bomba antes era inconcebible. Quizás sea una carrera con los alemanes. De momento, la carrera solo existe en la mente de los científicos. Nadie más entiende el peligro de una bomba que todavía no existe. El físico Leo Szilard está convencido de que la única forma de detener a Hitler es conseguir la bomba antes que él. Szilard escribe una carta, una advertencia sobre el peligro de la bomba atómica nazi. Szilard pensó que la mejor estrategia era conseguir que Einstein, el famoso científico, firmara una carta para el presidente Roosevelt para que se pusieran en marcha. La carta de Szilard y la fama de Einstein logran su objetivo. El presidente Franklin Roosevelt autoriza un proyecto para investigar con uranio. Dos años después, tiene lugar el ataque japonés sobre Pearl Harbor. Hitler declara la guerra a Estados Unidos. América lucha en dos guerras, contra Alemania en Europa y contra Japón en el Pacífico. De repente, el programa de investigación sobre el uranio de Roosevelt adquiere una importancia trascendental. Una investigación científica está a punto de convertirse en un programa de urgencia para fabricar la bomba atómica. La bomba tenía sus raíces en muchos lugares, todos ellos controlados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. En este edificio de Broadway, Nueva York, los ingenieros instalaron una oficina. En el piso 18, empezó a tomar forma el mayor proyecto científico gubernamental de la historia. Para mantener su verdadero propósito en secreto, el proyecto es bautizado igual que el distrito en el que está ubicado, Manhattan. Al final, más de 500,000 de personas habrían trabajado para el proyecto Manhattan. Y todas ellas serían dirigidas por este hombre, Leslie Richard Groves, ingeniero del ejército. Groves había dirigido la construcción del Pentágono y de los campos de internamiento para japoneses estadounidenses. Ahora espera impaciente un nuevo paso en su carrera, un destino en el frente del Pacífico. Pero Groves recibe una sorprendente orden de su superior. Tengo un proyecto para ti. Y Groves comprende de qué se trata. Oh, no, eso no, no. Groves esperaba ir al frente y está muy decepcionado. El desarrollo de una bomba imaginaria basada en unas partículas invisibles que quizá nunca funcione parece un callejón sin salida para su carrera. Pero haces lo que te dicen, y lo haces con todas tus capacidades. Puso el pie en el acelerador y nunca lo levantó. Pero antes negoció un ascenso. Les dijo, tendré que ser general. Los científicos no me respetarán si soy coronel. Y se pone manos a la obra. Viernes, día 1. Compra 1.200 toneladas de mineral de uranio. Sábado. Negocia la calificación especial de máxima prioridad para el proyecto. Lunes. Se reúne con Vannevar Bush, el asesor científico del presidente. Miércoles. Viaja a Tennessee.
compra 56.000 acres de tierra para sus fábricas. Después visita universidades y se reúne con científicos. Columbia, Harold Urey. Universidad de Chicago, Arthur Compton. Berkeley, California, Ernest Lawrence. Y de vuelta a Washington. Groves ha puesto en marcha el que se convertirá en un vasto complejo industrial. En menos de 2 meses. Solo falta una cosa. La bomba. Pasarán años antes de que el combustible de uranio esté listo para la bomba. El combustible de uranio se obtiene en diminutas partículas. Pero cuando esté listo, Groves necesitará un diseño de bomba que funcione. Y para eso, necesita científicos. Ya ha conocido a muchos en Columbia, Chicago, Berkeley. No hay duda de que son muy inteligentes, pero él no los soporta. Él es un militar y se produce un choque de culturas. Groves era un hombre muy inteligente y sabía mucho de muchas cosas, pero casi nada de física. Y también era muy susceptible con la gente que le menospreciaba porque tenía doctorados que él no tenía. Intelectuales. Él piensa que esos tipos viven en las nubes, que no son muy prácticos y que políticamente son, en su gran mayoría, sospechosos. Hablan demasiado. ¿Qué pasa con la seguridad? Todo esto es alto secreto y ellos van chismorreando por todas partes. Tendrá que mantenerlos controlados. Groves necesita un científico con el que pueda trabajar. Alguien capaz de convertir las teorías en una bomba funcional. Y de dirigir un laboratorio. Y de manejar un equipo formado por las mentes más brillantes y caprichosas jamás reunidas en un solo lugar. Desoyendo el consejo de los físicos más veteranos de Estados Unidos, Groves elige a Robert Oppenheimer. ¿Oppenheimer? Oppenheimer dirigía seminarios para graduados de 15 personas, nada más. Ni un puesto de hamburguesas. Carecía de experiencia administrativa. El equipo de seguridad de Groves se oponía a Oppenheimer. Estaban horrorizados. Su mujer es comunista, su hermano es comunista, su cuñada es comunista. Aún así, el sensato general ve algo que le convence en este brillante soñador. Oppenheimer era muy bueno explicando las cosas. Y explicaba todo de una forma tan maravillosa y respetuosa al general Groves que este simplemente quedó deslumbrado y pensó, este es mi hombre. Fue una decisión brillante y muy perspicaz. Oppenheimer comprendía mejor que nadie lo que se necesitaba hacer. Y Oppenheimer vio en Groves algo absolutamente esencial: la habilidad de Groves para conseguirle todo lo que deseara. Cualquier persona, cualquier recurso, lo que fuera. El general Leslie Groves y el doctor Robert Oppenheimer, aun siendo completamente opuestos y cada uno de ellos un virtuoso a su manera, juntos estaban hechos para este momento. Estaban muy unidos y ambos vieron en el otro lo que yo llamo su camino a la inmortalidad. ...1942... Groves ha encontrado a su científico. Ahora necesita un tipo especial de uranio, el 235... el único material que puede producir una explosión atómica. El uranio natural, el uranio 238, no sirve. Y ese es un gran problema. El uranio que se extrae de la Tierra solo contiene un 0,7% de uranio 235... Así que teníamos que separar el U-235 del U-238 y no puedes hacerlo mediante la química porque todo es uranio. Groves construyó un gigantesco complejo en Oak Ridge, Tennessee, para producir U-235. Pero el proceso es desesperadamente lento. Obtener U-235 en cantidades diminutas no es difícil. Pero como tienes que hacerlo átomo a átomo, es una enorme tarea. Solo para una bomba se necesitan kilos de uranio.
y conseguirlos átomo a átomo llevaría años. Pero el químico Glenn Seaborg encuentra otra opción, el plutonio. Es un problema político, es un problema moral. Es el problema más importante al que nos enfrentamos. La bomba. Abre el increíble poder de este artefacto de otra forma. Una tecnología que cambió la existencia de la humanidad para siempre. La bomba ha desaparecido de la imaginación del público, pero aún sigue ahí. Aún seguimos viviendo bajo su sombra. A todo el mundo le afecta, es imposible esconderse. Es un problema mayor. Hace 70 años, la bomba nuclear cambió nuestra realidad para siempre. Por primera vez en la historia de la humanidad, ahora somos capaces de destruirnos a nosotros mismos como especie. La bomba lo cambió todo. Fue el detonante de la Guerra Fría. En Estados Unidos tenían que estar en alerta máxima. Esta es una alerta del mando aéreo. La bomba provoca algunas de las peores tensiones psicológicas de nuestra historia. Escalada armamentista internacional. Enfrentamientos y momentos críticos. Política, cultura, incluso sexo. Existía una especie de nerviosismo electrizante. ¡Fuego! Se crearon industrias para su fabricación. La energía atómica abre nuevos horizontes. Nuevas cámaras, películas y técnicas diseñadas para fotografiarla. Ahora, gracias a la última tecnología para restaurar las películas originales, podemos ver...